gràcies a la Diputació de Barcelona, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest Departament d'Acció Climàtica de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, com també l'Ajuntament de Sabadell. Anem veient tots aquests audiovisuals, aquests vídeos que ens transporten a tots aquests grans projectes que hi ha al darrere d'aquestes mesures urgents, però que ja s'han anat adaptant als nous temps i, com vèiem aquí a la Diputació de Barcelona, durant més de 40 anys. Així que per molts anys seguim fent camí, noves mesures i tenim en compte en aquests moments, en la nova taula d'emissions número 2, que inaugurem tot seguit, la contaminació atmosfèrica en entorns industrials, perquè també genera preocupació en els veïns més propers a les indústries i en certs entorns industrials hi ha problemàtiques associades. Diferents administracions i indústries també estan implicades en gestionar aquesta situació tan complexa, adoptar noves mesures i informar també a la ciutadania. Una nova sessió on exposarem diferents casos que s'han dut a terme pel que fa a aquesta contaminació atmosfèrica i és, per tant, un plaer rebre amb nosaltres els ponents que la formen. Jordi Puig, tècnic del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Secció d'Emissions de la Generalitat de Catalunya. Benvingut. També la Isabel García Clàudia, directora d'Organització Corporativa d'Hinojosa Packaging Solutions. També benvinguda Marina Cavalleria, de l'estudi Ramon Folk i Associats. I Alfredo López Carretero, director de l'Environmental Policy, Ricardo Energy and Environment. Qui moderarà aquesta taula rodona? Isabel Hernández, que està dins de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda també Isabel Hernández. Agafa les regnes d'aquesta interessant taula que ens situa en un altre ambient, el de la contaminació a nivell industrial. Per tant, els deixem que prenguin la paraula i també recordem, bona la participació que està havent-hi generada amb aquest xat, respostes de les vostres preguntes, segur que les tindrem a continuació. Així que endavant, Isabel. Molt bé. Merci. Doncs moltes gràcies i jo no faré una gran presentació. El primer que voldria és agrair que en aquest congrés es tracti aquest tema perquè és un dels temes que tenen molt impacte en el territori. O sigui, a Catalunya tenim àrees del territori amb el qual la convivència entre la indústria i les zones residencials generen una certa problemàtica. En primer lloc, parlarem del que seria el control de les emissions atmosfèriques pel que fa al control que es porta des de la Generalitat. Per això tenim el ponent, el Jordi Puig. El Jordi Puig és llicenciat en Ciències Físiques i porta més d'uns 12 anys treballant en contaminació atmosfèrica. I ha treballat des de diferents vessants, tant en el que seria qualitat de l'aire com el que seria el control de les emissions. També pensem que és un gran ponent perquè té el privilegi de pertànyer al grup que genera internacional de generació de normativa a nivell europeu pel que fa al calibratge del control dels aparells de mesura. Doncs endavant, Jordi. Gràcies, Isabel. Soc en Jordi Puig, soc tècnic de la secció d'emissions i la presentació que us faré és sobre la xarxa d'emissions atmosfèriques de Catalunya. La xarxa d'emissions atmosfèriques és una xarxa que serveix, és una eina que tenim des de l'administració pública per anàlisi i control de les emissions. Anàlisi perquè ens permet conèixer les emissions que estan tenint les empreses en temps real, després veurem una mica què vol dir el temps real, i ens permet també veure com s'estan comportant les empreses en funció de les seves emissions. I és una eina de control perquè amb els resultats que obtenim d'aquestes dades exercim el nostre objectiu de control de les emissions i coneixement de les emissions que hi ha al territori. Es fa el control de les emissions en focus i en torxes en funció del seu potencial contaminador de l'aire. Una mica, un esquema ràpid seria, estem passant de la informació que estan sortint de la xemeneia d'aquestes emissions a entendre aquestes emissions, ja sigui a través de gràfics o a través d'informació concreta. El marc legal que recull la CEAC és el decret 139/2018, tot i que anteriorment la CEAC ja s'havia posat en pràctica i estava en funcionament. En concret, el capítol 5 és qui ens parla de la CEAC i sobretot fixa l'obligació que totes les instal·lacions que tenen o estan obligades a tenir sistemes automàtics de mesura han de reportar aquestes dades en continu.
A més d'aquest capítol, hi ha un capítol que va molt lligat, que és el de mesurament de les emissions, on implica també tot el tema de mesuraments en continu. El tema de mesuraments en continu té una càrrega molt tècnica que no es pot recollir exclusivament en el decret. I per això s'han hagut de desenvolupar diferents instruccions tècniques. En concret, instrucció tècnica referent al calibratge, que es basa en normes europees, com és la UNEN 1481, normes de tractament de dades, que és la IT18, que es basa en la 17255, una altra norma europea, amb temes més de la nostra manera de funcionar, que és la transmissió de dades, que és la IT20, i ja últim, un tema de saber com avaluar aquestes dades per tenir la informació que volem tenir i saber avaluar el compliment de la legislació. La idea que hi ha de la CHEC parteix d'aquí. Parteix de tenir una xemeneia que està constantment emetent contaminants. I el que volem fer és saber què està passant, de forma contínua. Per això hem de tenir uns aparells que es diuen analitzadors o SAMs, també veureu que potser alguna vegada li dic, sistemes automàtics de mesura, que estan constantment recollint dades de la xemeneia a través de l'absorció d'un petit flux d'aire. Passen a través d'un procés de mesura i podem obtenir la concentració de contaminants, d'acord? Perquè us en feu una idea, la nova normativa ens obliga a tenir com a mínim una dada cada menys de 10 segons, vale? Fent números. Vol dir que d'un contaminant tenim 8.600 mesures al dia i al cap de l'any tenim 3 milions de mesures, d'acord? El símil que fem és aquest, que tenim una manguera que està tirant dades tot hora. Què hem de fer amb aquestes dades? Clar, si contem que a la Txec estem recollint 400 contaminants, ens estem trobant amb 1.264 milions de mesures a l'any. Què n'hem de fer? Les posem a la paperera? No, les hem de treballar. I per treballar hem de fer molts processos matemàtics que són complicats i fins a un punt costosos. Aquí hi ha una mica una esquematització del procés que s'està seguint quan es fa aquest treball. El sistema automàtic de mesura està mesurant el contaminant, que és la fletxa marcada en groc, de la qual tenim una dada cada 10 segons. Ens hem d'assegurar que aquesta mesura és bona i és correcta. Per tant, es demanarà que aquest sistema automàtic de mesura passi un seguit d'ajustos de qualitat. Haurà de seguir unes normes i està comprovant constantment que aquesta dada que està transmetent és correcta. La dada rebuda, a més, s'haurà de calibrar. És això que en aquest quadre marca com NGQ2 o l'adaptació que tenim nosaltres, que és la IT14. Amb aquesta dada obtenim el valor de la concentració que s'està mesurant a xemeneia. Però amb això no en fem prou. Necessitem també que aquest SAM, aquest sistema automàtic de mesura, reculli altres dades, com són dades de pressió, temperatura, humitat i oxigen, perquè la dada que tenim anteriorment no ens serveix per comparar amb els valors amb els quals hem de mirar el compliment de la legislació. Per tant, amb les dades del contaminant i amb les dades d'aquests paràmetres que en diguem els perifèrics, obtenim una dada ja comparable amb valors límits d'emissió. Però amb aquestes dades tampoc en fem prou. Necessitem, a més, conèixer com està funcionant la planta en cada moment, que és aquesta línia verda que tenim aquí. Hem de saber si la planta està parada, està engegant, està en un funcionament correcte, quin contaminant està fent servir, quin producte està cremant. Necessitem tenir detalls concrets de la planta, de cada minut, per saber, en aquests casos, quina és la legislació que aplica. Tot això es fa en un seguit de tractaments i operacions matemàtiques i es transmet. En aquest quadre, com veureu, hi ha un resum de les informacions que tenim, però hem de tenir en compte que ara ens trobem en un moment de transició. A dia de 31 de desembre de 2021 acabarà una nova manera de funcionar i a 1 de gener de 2022 comença una nova manera, d'acord? Una nova manera impulsada degut a això, a aquestes normes UNE que han anat sortint i que ens fan canviar la manera de tractar les dades. Un cop aquesta dada ha estat tractada, s'empaqueta d'alguna manera i es posa en uns arxius. Aquests arxius s'han de posar a disposició de l'administració pública. Això es fa a través del que és la xarxa en si. La xarxa ve del punt aquest de transmissió de dades. Això vol dir que des de cada lloc del territori, des de cada focus, s'ha generat un arxiu amb aquesta informació i aquest arxiu es posa a disposició a través de servidors FTP i es recullen a la Generalitat. Per després, des de la Generalitat, poder-los revisar i poder-los tractar. En aquests arxius encara no hem acabat de fer tot el que és necessari.
La informació es traspassa via FTP perquè ens permet un accés a la informació a mesura que en tenim necessitat, tot i que diàriament es fan descàrregues automàtiques de fitxers. Quan ja hem rebut aquests fitxers, necessitem fer un post-tractament d'aquestes dades. Per què ens han de servir aquestes dades? Per tres motius. Una, per mirar el compliment de la legislació, o sigui, el que en diguem, mirar els valors límits d'emissió, disponibilitat... Va? Això ho farem a través del que està marcat dins la IT19. Per tant, necessitem fer aquest tractament de les dades, ja sigui fent en certs moments mitjanes de més gran termini, que vol dir que mitjanes seran mitjanes semihoràries, diàries o mensuals, i també mirant que estan complint certs condicionaments que li aplica la legislació. Segon, per fer el càlcul de la base imposable de l'impost d'emissions, per saber estimar si aquestes empreses, degut a aquests focus que tenen a la XEC, han de declarar impost, que han de pagar impost d'emissions o no. I per últim, per fer un càlcul d'emissions bàsiques, ja sigui per inventaris d'emissions, per RTR o per gasos d'efecte hivernacle. La història de la XEC, ja us he dit abans, és antiga, comença l'any 93, on a través d'un acord voluntari, empreses de químiques de Tarragona i tèrmiques de Barcelona posen voluntàriament les seves dades a disposició de la Generalitat. Hi ha un canvi el 2011 amb la manera de funcionar. Abans es treballava en cabines in situ a les empreses i es transmetien les dades via ràdio, via mòdem, i es passa, com us he comentat, als servidors FTP. I el 2018 també hi ha un canvi important, on s'obliga a tots els sistemes, totes les instal·lacions que tinguin sistema automàtic de mesura, a connectar-se a la XEC. Una mica aquí podeu veure una evolució, que l'any 94 hi havia uns quants focus, i a finals d'aquest any, quan haurem acabat ja tota la connexió de tots els focus, esperem tenir 190 focus emissors i, crec recordar de memòria, 10 torxes. Aquesta seria la distribució geogràfica dels punts en els quals s'estan mesurant dades. Com veieu, és una distribució àmplia per tot el territori, però que bàsicament es concentra en dos punts. Una, el Camp de Tarragona, on tenim tots els polígons nords, polígons suds i tota la petroquímica, i l'altra, l'àrea que està propera a Barcelona, ja sigui tots els temes centrals tèrmiques, indústries de l'eix del Llobregat, o com indústries també dels Vallesos. Una radiografia ràpida de la XEC ens diu quines són la tipologia de dades i quines dades estem recollint. Estem recollint dades d'instal·lacions de combustió mitjana, vol dir instal·lacions que estan entre 1 i 50 megawatts. Aquestes són el gran gruix de la XEC perquè tenen l'obligació de reportar-nos les dades. També tenim grans instal·lacions de combustió, que són instal·lacions de més de 50 megawatts, incineradores, empreses que fan servir dissolvent, i cimenteres, i refineries i vidrieres. I a la gràfica de la dreta podeu veure també quins són els contaminants que estem mesurant en percentatge de nombre de contaminants. Com veieu, tenim una mesura de CO que és bastant àmplia i sobretot d'òxids de nitrogen i de partícules, i després d'altres contaminants més reduïts. I ja per últim, els usos que en fem d'aquestes dades. Una, mirar el compliment dels valors límits d'emissió, com ja hem dit, les bases imposables de l'impost. Mirar i crear inventaris d'emissions. Tenir dades per quan hi ha incidents, per poder controlar la contaminació. I per últim, el que fem també és respondre a sol·licituds d'informació. Aquesta informació ens l'han demanat des d'universitats, a grups ecologistes, altres departaments de la Generalitat, o en alguns casos, per coses de la Fiscalia, també hem hagut de passar aquestes dades. I moltes gràcies. Molt bé. Doncs... moltes gràcies, Jordi. T'has ajustat bastant bé el temps i no ha fet falta que intervengués. I ara donaria pas a la següent ponent, que és la senyora Isabel García, que és la directora d'organització corporativa del Grup Hinojosa, donde gestiona las áreas de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, sistemas de mejora continua y tecnologías de la información desde hace más de 4 años. Nos ha parecido interesante su intervención, ya que sería un ejemplo práctico de la gestión que la empresa que representa ha hecho del impacto odorífero de la planta en el territorio. Y sin más preliminares, le daríamos la palabra. Pues bueno, muchas gracias por dejarnos mostrar el ejemplo
de lo que Grupo Hinojosa ha hecho en la planta de Sarriá, que yo creo que ha sido un proyecto apasionante, vamos a denominarlo así, y bueno, voy a intentar ser lo más rápida posible y dar una visión global, porque las actuaciones han sido muchas, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Simplemente para que conozcáis quiénes somos, somos una empresa familiar con más de 2.300 empleados de origen valenciano, con 20 fábricas de producción. Fabricamos envases y embalajes de cartón ondulado, cartoncillo y cartón compacto en 17 plantas. Y tenemos 3 plantas papeleras en las cuales fabricamos papel que utilizamos en nuestras plantas de packaging. Somos un ejemplo muy claro de economía circular porque fabricamos este papel a partir del residuo de papel y cartón que todos generamos en nuestros domicilios y que genera la industria y el comercio, y este papel se usa en nuestras plantas cartoneras y vuelve a la cadena de valor. En Papelera de Sarriá vamos a ver de dónde partíamos, qué proyecto hemos llevado a cabo y cuál es la situación actual. A ver, un momento, perdonad, problemas del directo. Uy, no pasa la presentación. Bueno, pues la pasaremos así. No me deja pasarla. Un momento, que no sé. Voy a volverla a compartir, ¿eh? Me vais a perdonar. Y la voy a volver a compartir porque estaba pasando sin problemas, pero ha dejado de pasar. Ahora me veis a mí. Voy a volver a compartir. Perdonad. Que esto lo hago a diario miles de veces, pero ahora está fallando. Bueno, no sé, no avanza de esta transparencia. Bueno, si no, os iré contando, os las iré mostrando así, no sé, así las veis. Lo que pasa es que no es lo más adecuado. Bueno, la planta de Torras Papel en Sarriá de Ter cierra en 2014. En 2015 la compra a Grupo Hinojosa y en el segundo semestre del 2016 iniciamos la actividad de producción de papel. En un inicio las inversiones, que fueron en torno a 30 millones de euros, se centraron en hacer que la máquina de papel funcionara y nosotros pudiéramos llevar a cabo la actividad industrial. Es cierto que casi desde el inicio, en febrero del 2017, empiezan las primeras quejas de los vecinos, centradas fundamentalmente en olores y en ruido. El municipio tenía una tradición papelera de 75 años y en el pasado, cuando la fábrica producía papel en base celulosa, pues había dado lugar a un rechazo vecinal importante. Cuando los vecinos ven que se reabre la planta de producción de papel y además se generan unas molestias, hay que ser muy claro y transparente, protestas y aparecemos en los medios de comunicación. Además, empieza a haber legislación, ordenanzas municipales al respecto. El ayuntamiento promulga una ordenanza en 2016 donde califica la zona papelera, como vemos ahí, como C2, pero los edificios colindantes como zona B1. Eso significa que por la noche nos aplica un límite de emisión de 50 decibelios. Y además, en el 2018 se promulga por parte del ayuntamiento una ordenanza de olores con un valor límite de emisión de 3 unidades de olor. Todos sabéis que no hay legislación a nivel estatal ni a nivel autonómico y pocos municipios tienen legislación a nivel local. Desde un principio nosotros empezamos con actuaciones técnicas, pero es verdad que desde un punto de vista aislado, una barrera acústica, mejor aislamiento de la planta, pero eso no estaba dando los frutos necesarios. No garantizábamos el cumplimiento de los requisitos legales y además seguíamos teniendo molestias por parte de la población. Decidimos hacer un cambio de estrategia, aquí pone estrategia 360, al final era una visión global del problema. Lo primero que hicimos fue sentar a todos nuestros proveedores de las áreas técnicas y hablar con ellos, establecer un único plan de acción y trabajar de una forma conjunta, porque muchas veces uno trabaja sobre un vector de ruidos y genera un impacto negativo en olores o viceversa. Además, contratamos a un abogado experto en derecho ambiental, son temas muy complejos. Contratamos a un equipo de comunicación, porque ahora veremos que para nosotros era muy importante informar a la población en la que nos encontramos y a las autoridades de lo que estábamos haciendo, porque el compromiso desde el primer momento ha sido solventar el problema. Además, y esto es quizás la clave de la solución del problema, fue hacer una mesa de seguimiento con el Ayuntamiento de Sarriá de Ter y con la Generalitat de Cataluña, y además internamente generamos un comité de seguimiento quincenal, presidido por el consejero delegado, que a día de hoy nos seguimos reuniendo, y donde pues, todo el proyecto que llevamos a cabo realizamos un seguimiento de cada una de las actuaciones, incluida la parte presupuestaria.
Como consecuencia de estas acciones, lo primero que hicimos fue consensuar con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento un plan de minimización del impacto acústico. Tuvo una primera versión y al final se consensuó una última que se empezó a ejecutar en 15 de enero del 2019 y se acabó 6 meses antes de la fecha prevista, y un plan de gestión de olores que se inició, ya aprobado, el 11 de julio de 2019. Este sí que necesitamos 6 meses más por la complejidad que tiene el tema de olores. Además, dentro de este concepto global, lo que hicimos fue crear una página web, que ahí tenéis la dirección, donde cualquier ciudadano nos puede dirigir una queja, una reclamación, y nosotros en un plazo inferior a 48 horas nos comprometemos a responderla, y además a responder exactamente con cuál consideramos que es la causa del problema que él nos transmite. Ahí podéis ver la evolución de las quejas. En 2000, sobre todo, teníamos quejas de ruido, como fue la primera parte que empezamos a actuar, se disminuyó enseguida, pero podéis ver en qué valores de quejas estábamos en 2019 en cuanto a olores, y podéis ver que afortunadamente en 2021 no hemos tenido ninguna. Hemos tenido alguna con respecto a ruido, son temas muy, muy puntuales, pero por supuesto seguimos trabajando en ello. ¿Qué hemos hecho? Pues en el caso de ruido, el reto era pasar de 62 decibelios nocturnos a los 50 que nos marcaba la legislación. El plan de acción incorporó 47 medidas. Estamos hablando de un total de inversiones entre ruido y olores de 2,9 millones de euros. Como se puede apreciar con estas cifras, el nivel de compromiso y de inversión por parte del Grupo Hinojosa ha sido absoluto. Hicimos todo tipo de actuaciones, cambios de maquinaria, encapsulación de elementos, mejora del aislamiento de la nave, y la verdad es que hemos alcanzado los 50 decibelios en abril del 2021. Es cierto que hay una penalización por tonales de 3 o 6 decibelios, es cierto que parece ser que hay una modificación de la Generalitat para alcanzarla, pero también es cierto que, como consideramos, y así lo consideran tanto la Generalitat como el Ayuntamiento, que hemos llegado a lo que técnica y económicamente es viable, ha habido una modificación de la zonificación próxima a nuestra industria de B1 a B3. Es una modificación temporal. Si hay medios técnicos disponibles y podemos adoptarlos, los adoptaremos y bajaremos. Pero mientras exista esta penalización por tonales, deberíamos encontrarnos en niveles de ruido nocturnos de 44 decibelios, que son valores muy bajos. En cuanto a olores, menos mal que la presentación ya funciona, el reto yo creo que era más complejo, ¿vale? Técnicamente, los que sabéis de la materia, esto es muy complejo de resolver. Aquí las actuaciones fueron en dos áreas, una relacionada con la propia nave de fabricación de papel, mejorando el aislamiento de la misma e incorporando esas chimeneas que veis en esta transparencia y dirigiendo las emisiones procedentes de las mismas hacia las zonas de dispersión donde no tenían afectación a la población, y luego cerrando, como podéis ver, los tanques, los principales focos de generación de olores de la depuradora, y reconduciendo esas extracciones de aire forzadas a sistemas de depuración. Hay una corriente de aire, la procedente de la sala centrífugas y el tanque de avenida, que la llevamos a un scrubber, donde con un lavado químico pues eliminamos las principales sustancias generadoras de olor, que son amoníaco, compuestos orgánicos volátiles y sulfídrico. Y una segunda corriente, la mayoritaria, inicialmente pusimos en marcha un sistema de biofiltros. Un sistema de biofiltros con unos costes de operación elevadísimos, con una vida útil muy baja, que además eran muy susceptibles a los cambios de temperatura y, por lo tanto, durante el verano, que es la época donde hay mayor incidencia en el tema de olores, no nos estaban dando el rendimiento adecuado. Por lo tanto, dentro de este hecho de una colaboración con todos los proveedores, nos volvimos a sentar y buscamos otra solución. Y creemos que hemos dado con la solución adecuada, ahora veréis los resultados. Lo que hacemos es las corrientes de aire que no pasan por el scrubber, las dirigimos al tanque biológico de la depuradora, las burbujeamos por la parte inferior del mismo y tenemos un doble efecto. Por una parte, los compuestos orgánicos quedan oxidados dentro de ese tanque biológico, y por otra parte, la propia lámina de agua del tanque hace de lavado, ¿vale? En estas imágenes, que yo creo que una imagen vale más que mil palabras, tenéis la situación de la que partíamos en el verano del 2017. Estábamos en 50 unidades de olor, con un impacto absolutamente a toda la población de Sarrià de Ter. Y en la imagen última tenéis la de julio de 2021, con la puesta en marcha del funcionamiento con el burbujeo en contracorriente del tanque que he comentado, donde podéis ver que estamos en, bueno, no se ve porque es tan pequeño a lo que nos hemos reducido,
en 3 unidades de olor y con un impacto única y exclusivamente en la zona de actividad de la papelera. Ha sido un reto importante, un reto en el que está implicado todos los estamentos de la compañía, desde el primero hasta el último, y que sobre todo ha habido un trabajo increíble por parte de la propia papelera y donde hemos aprendido a trabajar de una forma conjunta con todos nuestros proveedores. Como comentaba, esto es una estrategia que emprendimos y que consideramos que además de la parte técnica teníamos que comunicar y que mostrar a todos los grupos de interés que estábamos haciendo, que estos no son problemas de una resolución inmediata, sino que requieren de unos tiempos, requieren a veces de una prueba y error, como hemos visto con el tema de los biofiltros. Bueno, aquí hay un poco un resumen de las principales actuaciones que hicimos en materia de comunicación. Un canal de Telegram, donde a cualquier vecino se puede incorporar y comunicamos las acciones de una forma transparente. Por supuesto, política de puertas abiertas en la fábrica, medios de comunicación, instituciones. Todo el que nos ha pedido una visita se le ha concedido y se le ha mostrado de una forma transparente que estábamos haciendo. Asistencia a todos los encuentros de asociaciones de vecinos. Colaboración absoluta con el ayuntamiento, transparencia en los informes, en las mediciones y asistencia, por supuesto, a las mesas de seguimiento mensual, que han sido una herramienta fundamental en el desarrollo del proyecto y al final la actitud de todos los organismos, tanto institucionales como proveedores, como privados, pues ha sido fundamental en el éxito del proyecto y bueno, también colaboración con el tejido asociativo y cultural de la población. Y por último, bueno, hemos llegado a los límites que marca la legislación. Es verdad que afortunadamente tenemos una convivencia con nuestro entorno adecuada, que es la que nosotros siempre tenemos en todas nuestras plantas y que era el único caso donde no se producía. Estamos sometidos, a una papelera, a autorización ambiental integrada y por lo tanto a todas las auditorías y inspecciones y por supuesto analíticas periódicas. Tenemos un metro de medición en continuo en el punto más crítico, para si en algún momento hay algún punto que hay que controlar, pues puede hacer ese control de inmediato y por supuesto hacemos análisis anuales tanto de olores como de ruido. Mantenemos los comités de seguimiento internos y externos y por supuesto, como estamos sometidos además al concepto de mejor tecnología disponible que establece IPPC, pues tenemos abierta la alerta tecnológica y si consideramos que hay alguna tecnología adicional que podemos incorporar en el desarrollo de nuestras actividades, así lo haremos porque pues bueno, nuestro compromiso con el entorno es muy claro. Y nada más, agradeceros otra vez la oportunidad de compartir el proyecto, perdonar los primeros inconvenientes técnicos y nada más por mi parte. Muy bien, pues muchas gracias Isabel y bueno, todos los problemas técnicos creo que has podido llevar la ponencia con mucha agilidad. Y ahora daríamos paso a otro tema, que la ponencia será la taula de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. El Camp de Tarragona té una situació singular a Catalunya per la convivència entre àrea turística, residencial i els polígons tant nord com sud. I per aquest motiu el Parlament de Catalunya va instar el govern a crear una taula de qualitat de l'aire per tal que fos una eina per posar el coneixement i relatar les inquietuds del territori i les feines que s'estaven fent des de diferents àmbits a la població i a qui li interessés. Per fer aquesta ponència s'ha convidat a la Marina Cavalleria. La Marina és ambientòloga i màster en ecologia urbana i industrial, consultora ambiental a l'estudi Ramon Folch. La Marina coordina i participa en projectes de gestió ambiental i de mitigació i adaptació al canvi climàtic i des del 2020 ofereix suport tècnic a la taula de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. Doncs quan vulguis, Marina. Molt bé. En primer lloc, bon dia a tothom. Gràcies, Isabel, per la presentació i també vull agrair a l'organització del Congrés per convidar-me a participar. Bé, doncs com la Isabel ha avançat, a la meva ponència va sobre a la taula de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. En aquesta intervenció doncs, no només us presentaré què és aquesta taula, sinó que també explicaré quines són les feines que hem dut a terme des de l'estudi Ramon Folch com a secretaria i suport tècnic en diferents moments entre el 2016 i el 2021. Concretament, les persones de l'equip que hem estat més involucrades som el director d'RF, Ivan Capdevila, i jo mateixa.
Bé, doncs una mica d'informació de context que també la Isabel ha avançat ara mateix. Doncs el Camp de Tarragona compta amb la concentració d'indústria química més gran del sud d'Europa, aportant el 25% de la producció química de l'Estat i el 50% de la producció de Catalunya. Aquest potent emplaçament industrial es troba situat a la segona principal aglomeració urbana de Catalunya, que és a més una de les principals atraccions turístiques de la Mediterrània. Per tant, aquesta situació generava i encara genera susceptibilitats en relació a la qualitat de l'aire i als possibles efectes sobre la salut de la població que hi viu, i és per aquest motiu doncs, que es va decidir crear aquesta taula de qualitat de l'aire. Bé, doncs, més concretament, què és la taula de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona? Doncs és l'organisme participatiu que aglutina, canalitza i comparteix totes les actuacions referents a la qualitat de l'aire que han estat generades per diferents agents i manté informada la ciutadania. La seva missió principal, doncs, és l'intercanvi d'informació entre tots els seus membres en aquesta doble matèria, diguem, de qualitat de l'aire i salut. Constituïda el juliol del 2015, en formen part a diferents administracions públiques, entitats socials, representants de l'Associació Empresarial Química de Tarragona i altres sectors econòmics i associacions empresarials. Fins la data s'han reunit en un total de 7 ocasions, sent la darrera celebrada enguany de forma telemàtica. Bé, doncs, la taula de qualitat de l'aire està formada per 3 grups de treball. Des de l'estudi Ramon Folc, durant els anys 2016 i 2017, vam conduir la secretaria tècnica del grup 1 i el grup 2. Les funcions d'aquest grup van ser l'anàlisi de la normativa a escala internacional i també l'anàlisi de tots aquells estudis referents a la qualitat de l'aire i la salut, respectivament. Una de les principals contribucions d'aquests treballs va ser la creació d'un repositori documental amb una sèrie d'informes, concretament 107, que són consultables i, de fet, aquest repositori és d'actualització periòdica per part de tots els membres en relació a aquesta temàtica. Llavors, tota aquesta documentació del repositori s'ha classificat en 4 categories diferents, en tots aquells estudis que fan referència a la metodologia d'anàlisi, que de fet representen més de 3/4 parts del total. També documentació legislativa, altra ja més relacionada amb el tema afectació sobre la salut i altres. Vale. A més d'aquesta col·laboració, doncs, actualment ens trobem donant suport tècnic als treballs de la taula de qualitat de l'aire per la definició d'un pla de vigilància ambiental. Aquestes tasques les estem realitzant conjuntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i el Departament de Salut. La primera de les tasques que s'ha realitzat és determinar quins són els compostos orgànics volàtils que són susceptibles de trobar-se a l'entorn i que a més tenen possibles afectacions sobre la salut. Per tant, doncs, cal analitzar-los curosament. I aquests treballs van resultar en una priorització dels 27 compostos que esteu veient a la presentació, d'entre els quals s'inclou el benzè, l'estirè o el tricloromatà. Bé, doncs, del repositori documental que us comentava anteriorment, vam extreure i analitzar tota aquella documentació que feia referència específica al Camp de Tarragona. Llavors, l'objectiu ha sigut, dins d'aquesta documentació, doncs, conèixer quina és la informació disponible en referència a aquests 27 compostos que vam llistar com a prioritaris. Aquí en pantalla teniu un exemple d'alguns d'aquests informes que s'han analitzat, però comentar-vos que n'hi ha molt més. De fet, daten de publicació entre l'any 2008 i el 2020 com a any més recent. Tots aquests estudis fan referència a diferents punts de mostreig d'aquests 11 municipis que es troben a l'entorn del polígon nord i el polígon sud.
I bé, de tota aquesta anàlisi de la documentació, doncs hem elaborat un total de 27 taules, que és una taula per cada un d'aquests compostos. L'objectiu d'aquestes taules és poder endreçar i recopilar tota aquella informació relativa identificada en aquests estudis que s'indiquen a l'última columna. Per tant, com podeu veure en aquest exemple, per al tricloromatà, doncs especifiquem quin és el punt de mostreig, el tipus de captació activa, passiva, el període de captació, també el període de mostreig, quina és la metodologia d'anàlisi que s'ha fet servir i, per últim, doncs, quin és el rang de mesura identificat, és a dir, la concentració mínima i màxima en aquests municipis. Bé, ara mateix ens trobem col·laborant amb el Departament de Salut per tal d'analitzar si totes aquestes concentracions que s'han identificat al Camp de Tarragona en aquests darrers anys tenen afectacions sobre la salut o no. Per aquest motiu, doncs, també estem treballant en un format de taules que us presento a continuació, en el qual, com veieu, per cada un dels contaminants, doncs, recollim a mode resum la informació que apareixia a les altres taules. Per tant, especifiquem quin és el rang de mesura el valor màxim i en quin municipi s'ha identificat per cada un dels períodes de captació, i ho relacionem amb aquella informació que s'ha identificat d'organismes de referència, com per exemple seria l'OMS. Bé, l'objectiu d'aquest treball, en definitiva, doncs, és determinar si les concentracions al Camp de Tarragona provinents de la indústria química al Camp de Tarragona tenen afectacions sobre la salut, o bé si aquestes concentracions es troben dins dels límits que es consideren segurs. I bé, doncs ja passo a presentar-vos les conclusions, no tant de la meva presentació, sinó dels treballs que s'han realitzat fins la data. Començaríem dient que al Camp de Tarragona s'han estudiat nombrosos compostos orgànics des del 2007, amb una intensificació recentment, en els anys 2018 i 2019. No obstant, aquests 27 compostos no s'han analitzat amb la mateixa intensitat durant aquests anys, així com tampoc tots els punts de mostreig s'han tingut en compte de la mateixa manera. No s'ha identificat una correlació clara en relació a l'evolució temporal d'aquests valors. Això vol dir que molts compostos, els seus valors màxims, daten de fa molts anys, mentre que d'altres són recents. Independentment del període de captació, els municipis de Constantí, Perafort, Puigdelfí i Tarragona són els que s'han registrat més valors màxims dels COP, però també cal dir que aquests municipis són els que han tingut més punts de mostreig i, per tant, dels quals es disposa de més dades. Compostos com l'U3-butadiè, l'acrilonitril, l'etilbenzè, etc., són els que presenten concentracions màximes superiors als 100 micrograms metre cúbic. I, per últim, també és important dir que majoritàriament els resultats dels mostrejos evidencien que els valors registrats al Camp de Tarragona estan per sota dels valors de referència establerts pels diferents organismes internacionals, tant pel que fa a efectes cancerígens com no cancerígens. I bé, ja per acabar la meva intervenció, voldria posar en valor els treballs de la taula de qualitat de l'aire al Camp de Tarragona com un espai de trobada on hi estan representats diferents sectors de la societat, on es fomenta l'intercanvi d'informació per tal de poder incrementar el coneixement en la matèria amb l'objectiu final d'avançar cap a aquest pla de vigilància ambiental, que el que permetrà és dur a terme una monitorització més acurada d'aquests compostos en aquesta àrea. Bé, moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marina, per la teva presentació. Y en estos momentos daríamos paso al último ponente. Daremos paso al señor Alfredo López Carretero,
que es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ingeniería Química, director Environmental Polaris Ricardo Energy and Environment. Y agradecemos su participación porque también ha trabajado mucho para la Unión Europea y tiene una gran experiencia, bueno, nos puede aportar mucha información sobre la previsión de los cambios normativos que se prevén en un futuro. Entonces, sin otro preámbulo, Alfredo, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. ¿Me oís bien? Creo que sí. Sí, perfecto. Vale, pues gracias por invitarnos. Nuestro objetivo era presentar y describir los cambios de la Directiva Europea de Emisiones Industriales, que la mayoría de la gente todavía lo conoce con su antiguo nombre, IPPC, o Mejores Técnicas Disponibles, ya que está en revisión y hay algunos cambios candidatos, digamos, que son relevantes, nos gustaría resaltarlo. Entonces, la estructura de la presentación en la que veis ahí, primero hablar por qué se está cambiando. En segundo paso, comentar algunas herramientas que se están usando para diseñar los cambios y al final terminar resumiendo unos 7, 8 o 9 cambios relevantes. No todos, porque no nos daría tiempo a contar todos los cambios, que son muchos. Entonces, doy por supuesto que la audiencia conoce la Directiva Europea de Emisiones Industriales, por lo menos sabe que esa directiva cubre unos 50.000 instalaciones industriales en toda Europa. Y al final tiene impacto sobre el permiso ambiental que se otorga a cada instalación, que aquí en España se llama Autorización Ambiental Integrada, y hay unos 30 documentos de referencia que se llaman BREF, donde para cada industria, para cada sector, en ese documento se fijan los valores límites de emisión. Vale, bueno, pues la primera página contamos un poco cuáles son los motores del cambio de la directiva. Por supuesto, la directiva importante en Europa se revisa en cada 10 años y como se había aceptado o aprobado esta directiva en 2010, ya le tocaba, es decir, que por procedimiento se está revisando, pero también porque hay otros cambios más ambiciosos que supongo que la gente conoce, como el Pacto Verde o el Green Deal, que pretende un poco desligar el crecimiento de la economía en Europa del impacto ambiental de la actividad económica, por ejemplo, de la industria, no solo en generación de gases de efecto invernadero, sino en otras cosas también. Y luego también por un paquete que quizás la gente conozca menos, que se llama Fit for 55, que se trata de muchas pequeñas renovaciones en directiva y regulación europea relacionada con un objetivo intermedio de 2030, de reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Entonces, hay una serie, digamos, de drivers o de motores que están alimentando el por qué y cómo se realiza la actualización o la revisión de esta directiva. Y el proceso está resumido, como se ve aquí en la pantalla, el proceso de revisión es muy sistemático, es muy parecido para casi toda la directiva. Nosotros en nuestra empresa prestamos soporte a la Comisión Europea, a muchos DJs, en realizar este proceso para cada una de las directivas. Se inicia con una evaluación que es simplemente capturar datos no solo factuales, sino no solo datos, por ejemplo, de cómo se han reducido las emisiones a lo largo de los años, de estos 10 años con la directiva, sino también opiniones de las partes interesadas, de la industria, de las organizaciones no gubernamentales. Y después de esa evaluación que se ejecutó en 2019, está el proceso puro del análisis del impacto regulatorio de los cambios que se están diseñando. Ese proceso se empezó identificando oportunidades de mejora, es decir, en qué ha fallado la directiva en los primeros 10 años de funcionamiento, dónde se puede mejorar, y para cada uno de esos problemas se proponen soluciones y cambios. Y lo que se trata es, de forma sistemática, intentar comparar cada una de esas opciones que se ponen sobre la mesa, siempre consultando, siempre con la participación de las partes interesadas, los países miembros, desde luego, la industria y el ciudadano de a pie también. Vale, pues el final del proceso terminaría al principio del año que viene, donde se envía una propuesta para aprobar la revisión, es decir, los cambios de esa Directiva Europea de Emisiones Industriales, y luego viene el proceso de transposición a cada uno de los países miembros
de esa actualización de la directiva. Vale, para mí era interesante compartir con compañeros que entiendo que están participando hoy en el Congreso herramientas que se usan para diseñar esos cambios en la directiva. Una es la primera que estaba comentando yo en la página anterior, es decir, existe en Europa un procedimiento de análisis de impacto regulatorio que es bastante sistemático y riguroso, donde se hacen análisis de coste-beneficio de cada una de las medidas de policy. No soy un experto en España, en legislación española nacional, pero he visto algún informe que nos dice que en España no es tan frecuente analizar las intervenciones regulatorias, es decir, de forma sistemática comparar los costes y los beneficios de cada una de esas intervenciones y creemos que es un ejercicio interesante porque muestra de forma transparente qué pasa cuando se realiza un cambio en la regulación. La segunda herramienta que nos parecía interesante comentar es un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente que intenta de forma concreta y cuantitativa monetizar las pérdidas que supone para el medio ambiente y para la salud humana la emisión de cada tonelada de los compuestos contaminantes más comunes en emisiones atmosféricas. Y esa es una de las herramientas que se han usado en nuestro trabajo para intentar diseñar los cambios de la DEI, de la IPPC. Es un trabajo complicado y se consigue con consenso de diferentes partes también. Luego, en la siguiente transparencia, mostramos algunos de esos datos y es muy útil para ejercicios que se hacen luego en la aplicación o en la implementación de la DEI, por ejemplo, para justificar exenciones, cuando una instalación puede no cumplir el valor límite de emisión, se usa esta herramienta para esas justificaciones. Luego también comentar que cada vez más la regulación, por lo menos a nivel europeo, regulación medioambiental, intenta no comparar tonelada con tonelada, es decir, no priorizar los contaminantes en base a cuántas toneladas se emiten, sino ponderarlos usando información toxicológica. Es decir, tener en cuenta cuán tóxico es cada uno de esos contaminantes y priorizar los que son más tóxicos. Y hay un modelo internacional, US TOX, que está siendo aceptado y usado por la regulación, por los organismos de regulación europea. Tiene su inconveniente porque no está completo y no están disponibles los factores para todas las especies químicas, pero sí para las más comunes y nos ha permitido a nosotros usarlo en bastantes ocasiones. Y luego otra herramienta adicional es, pues, por lo menos comentar que la Comisión Europea está potenciando la innovación industrial, es decir, que en el futuro se quiere que estos BREF no hablen tanto de medidas de abatimiento, es decir, que ponemos un filtro aquí o un scrubber allí, sino intentar centrar el foco en discutir cuáles son los procesos primarios más limpios, comparar unos procesos A con otro proceso B, que en el pasado esto se intentaba evitar, ya que se supone que la regulación es technology neutral, es decir, que no puede imponer al operador usar una tecnología A o B. Vale, y por último mencionar que cada vez hay mejores bases de datos de emisiones, menciono aquí una de ellas, EDGAR, y están disponibles, son transparentes, están disponibles para el gran público, no solo para personas como nosotros que participamos en el diseño de regulación. Vale, sin más, ¿qué pasa ahora como la compañera que no me avanza la presentación? Sí, aquí está. Bueno, en esta transparencia montamos algunas de las gráficas de asuntos que hemos mencionado antes. Por ejemplo, la parte de arriba de la izquierda muestro esos valores de daño que genera cada uno de los compuestos. Quizás aparecen muy chiquititos, pero que sepáis que para cada uno de los compuestos o contaminantes atmosféricos más comunes, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha generado esta valoración numérica de cuál es el daño de cada una de las toneladas de esos contaminantes. Y la parte de arriba de la derecha mostramos cómo algunas de los informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente ya reporta las emisiones atmosféricas de contaminantes no por peso, por toneladas, sino ponderadas por la toxicidad, es decir, teniendo en cuenta un contaminante más o menos tóxico que otros. Vale. Ya para terminar, lo que hemos traído aquí son dos páginas, esta es la primera de las dos, donde resumimos los cambios más importantes que se contemplan a día de hoy en ese borrador que aún no está aprobado, pero
ese borrador ha sufrido o ha incluido mucho feedback de cada uno de las partes interesadas. Algunas de las que voy a mencionar ahora entiendo que para la audiencia serán importantes porque suponen cambios relevantes. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí es que se pretende que por defecto los permisos ambientales, el valor límite de emisión que incluyan sea el valor más bajo de una horquilla de valores que se planteaban en los BREF. Hasta ahora los BREF tenían para cada foco de emisión una ventana de emisiones en la cual tenía que fijarse el valor límite de emisión en el permiso, y ahora se pretende decir que por defecto se seleccionaría el valor más bajo de esa horquilla, no sé, que alguien justifique que se puede usar otro valor. O sea, es un cambio bastante agresivo, bastante ambicioso, como decía al principio, por aprobar, ya que es solo un borrador lo que tenemos ahora mismo. El segundo sería un requisito adicional para cada una de las instalaciones de tener un sistema de gestión de químicos. No, eso puede estar integrado en el sistema de gestión medioambiental y con una pata de sistema de gestión de químicos que intente permutar o intentar usar químicos menos tóxicos cuando fuera posible para la instalación, o por lo menos hacer esa vigilancia y ese análisis anual. La tercera y la cuarta son muy parecidas, es decir, intentar aumentar el alcance de esta directiva de emisiones industriales a otras actividades. Algunas de esas actividades son novedosas o nuevas, por ejemplo, la producción de baterías para coches eléctricos, y otras son que siempre han existido pero no estaban cubiertas por la DEI. Por ejemplo, las grandes instalaciones de combustión antes estaban definidas a partir del umbral de 50 megavatios, y se quiere cambiar ese umbral a 20 para que la DEI, que es un poquito más exigente, cubra parte de lo que ahora conocemos como la directiva de instalaciones medianas de combustión. Y lo que comentaba antes, darle más protagonismo a un observatorio de innovación industrial para que la detección de esos procesos más limpios tenga un impacto más directo y más inmediato en esos BREF que estábamos comentando antes, esos documentos de referencia que fijan, que son legally binding, que son directamente aplicables a los permisos a cada una de las instalaciones. Me paso ya a la última transparencia, donde tenemos otro set de cinco posibles modificaciones para nuestra Directiva Europea de Emisiones Industriales, nuestra conocida IPPC. La primera de aquí, de esta página, sería intentar armonizar entre cada uno de los países miembros cómo usan la incertidumbre de la medida de emisión, por ejemplo, atmosférica. Esta incertidumbre de medida es algo real que tiene cada uno de los sistemas de medición atmosférico, pero el problema estaba en que cada país miembro estaba leyendo o aplicando esa incertidumbre de medida de una forma diferente luego en el valor límite de emisión, y se pretende un level playing field, es decir, que todos los países miembros tengan las mismas reglas para que no se discrimine uno y otro por diferentes formas de implementar la regulación. Otro objetivo de los cambios que se están realizando es intentar también armonizar cómo se implementan las exenciones de los valores límites de emisión. Hay un artículo en la directiva ahora mismo que permite a una instalación industrial no cumplir con los valores límites de emisión si justifica de una forma que no puede cumplirlo. Y ese artículo era un poco vago y se estaba interpretando de forma diferente en cada país miembro. E incluso algunos tenían sistema explícito de cómo hacerlo, pero no se exigiera que todos los países lo hagan de forma similar. Perdona, Alfredo, es que si no nos dará tiempo a las preguntas. Entonces, nada, en 20 segundos a ver si puedes acabar. Gracias. Sí, sin problema. Nada, simplemente el último cambio importante, por lo menos mencionar, es que los BREF probablemente incluirán también valores límite de emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que eso es algo revolucionario, que hasta ahora estaba cubierto por la directiva ETS, y a tener en cuenta y a vigilar para la audiencia. Lo dejo aquí y dejo de compartir la pantalla, perdón. Interesante, lo que pasa es que como tenemos que ceñirnos al tiempo, pues genial. En relación al chat, no tenemos mucho tiempo, entonces os traslado, Jordi, te traslado una de las preguntas que nos han comentado, y la pregunta es si es obligatorio tener un control en continuo de dioxinas y furans o CO2 biogènic. No, no es obligatorio.
no és obligatori perquè no està prescrit per cap legislació, per tant no és obligatori, però també hi ha, pel cas de dioxines i furans, no hi ha un sistema que sigui capaç ara de fer una mesura en continu d'això. Sabem que s'estan investigant, sabem que s'estan fent proves, hi ha sistemes que no es mesuren en continu, sinó que es mesuren com en semicontinu, que es diu, però no hi ha cap regulació. És important poder tenir aparells i que tinguin, que assegurin una qualitat de les dades perquè sigui obligatori tenir-ho. I pel que fa a CO2 biogènic, tampoc, perquè això queda recollit dins del cas del comerç de drets d'emissió i la verificació de les emissions de CO2 es fa normalment a través de càlculs, perquè tot el que suposa tenir un sistema automàtic de mesura encareix el poder tenir dades concretes d'emissions. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots els ponents, i perquè han estat totes unes intervencions molt interessants. I, bueno, i gràcies al Congrés per deixar-nos fer aquesta taula. Molt bé.